Bueno, gente, seguimos aquí en Radio del Buen Aire. Pasaron exactamente 4 minutos de las 6 de la tarde. Qué larga que fue la tanda y las noticias. No se terminaba más. Salimos del aire y 57. Bueno, gente, está todo bien. No hay de qué preocuparse. Ustedes saben que el teatro es un disparador que les da la posibilidad de soñar, de realizar un viaje imaginario en el tiempo que dura una obra. Una de las propuestas que está llegando a la cartelera porteña a partir del 27 de septiembre a las 9:30 de la noche es El Ojo Público. Y tenemos telefónicamente a su directora. ¿Qué tal, Clara Pizarro? ¿Cómo estás, Leandro, desde este lado? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. Contame un poco cómo llegaste a este Ojo Público. Mira, El Ojo Público es una obra de Peter Schaffer. Schaffer es el autor, para, si vos querés, como más de referencia para tener así un punto, es el autor de Equus y Amadeus, que fueron sus como obras así más maestras, por decir algo. Y después tiene una cantidad de obras, y yo fui productora del Oído Privado, que es la obra que él escribió casi en simultánea con esta, El Ojo Público. Y bueno, me interesó como la dupla en sí, ¿no? Estas obras que él escribió prácticamente juntas, pero que no tienen nada que ver entre sí. Y no sé, fue un momento muy extraño, donde yo había estado como mucho tiempo en Europa y me pintaba como una cosa muy de allá. Es una obra sumamente inglesa. Y no sé, me dieron muchas ganas de abordar un autor que ya hoy en día no pasa mucho, porque es un autor más de texto, más como se escribía antes. Y bueno, quizás uno por momentos también tiene ganas de volver a las obras de texto, ¿no? Tal cual, como un volver a la fuente. Estaba escuchando atentamente y pensaba que, siendo una obra tan inglesa, al realizar esta puesta aquí en Buenos Aires, ¿la argentinizaste o se mantiene tal cual es? No mucho. Traté, o sea, trabajamos con el texto bastante para que algunas cosas no parezcan tan lejanas para el público, digamos, pero traté de conservar todo lo más que pude como esa identidad, ¿no? Y esto más que nada lo pude también lograr a través del vestuario y la escenografía, que me la hace René Liu, que es un excelente escenógrafo. Y bueno, a partir de ahí, como los personajes están como inmersos también en sus vestuarios ingleses y de época, fue una obra escrita en los años 60, que era un momento como muy revolucionario, porque bueno, fue el comienzo de los Beatles y todo esto. Londres era una revolución que se extendió a todos lados, ¿no? Y bueno, no, traté en lo posible de que lo inglés perdurara, con algunas salvedades que me parecen, bueno, que lógicas, que acá en la Argentina quizás no van demasiado. Ahora, qué bueno que lograste, por ejemplo, que un talentoso como René Diviu, para toda la gente que nos está sintonizando, René ha trabajado últimamente con Priscila, con las puestas de los recitales de Valeria Lynch hace unos años, y con tanta hombre. Sí, ¿cómo lograste que se sume al proyecto? Mira, Jorge Sánchez Mon, que fue el que dirigió la obra del Oído Privado, que es la primera que yo produje, es amigo de él. Entonces él le hizo la escenografía a Jorge, y bueno, como que esas cosas que fue como una relación, yo como productora y él como escenógrafo también en esa primera obra, no sé, esa química que de repente se establece, y él empezó a pensar en que bueno, que me la iba a hacer a mí, que bueno, toda esta cosa como un poco amigable, ¿no? De una manera muy natural surgió que él me la hacía, y que bueno, fue todo un festejo. Claro que sí. Además, sepan los oyentes que en este terceto de protagonistas que tenés hay un trabajo sumamente sutil para respetar cada uno de los personajes. ¿Cómo trabajaste? Sobre todo,
pienso en el caso del director que le tiene que dar a cada personaje su mirada o el virtuosismo de que tomen verdadera naturaleza, ¿cómo trabajás con el ego de los actores como directora? Mira, siempre es difícil con el ego de los actores trabajar, porque a la larga o a la corta siempre aparece una cosa que, bueno, que a veces es inexplicable, pero surge, no surge a los directores en general. Pero la verdad es que conformamos un grupo muy homogéneo, esto lo digo porque además ya venimos con la otra obra, y yo lo tengo de actor al que fue director del Oído Privado, que es Jorge Sánchez Mon, después lo tengo a Ariel Mele, que trabajaba como actor en el Oído Privado y bueno, sigue trabajando y va a trabajar conmigo, y después, bueno, llamé a Mili Almeida, que no sé, es un encanto de chica, y entre todos, no sé, conformamos la verdad que un excelente grupo, y nuestra asistente de dirección Marisa, que es un genio, que es la que hace la asistencia de las dos obras, así que en ese sentido nos hemos mantenido bastante normales. Claro que sí, además la obra es una obra a grandes rasgos, es la historia de un detective que se ve acosado por sus propios fantasmas. Contale un poco a la gente en qué consiste. Un matrimonio donde el hombre empieza como a tener fantasías con respecto a su mujer y es el que contrata a un detective privado. Y bueno, ahí el matrimonio se muestra todo lo que el matrimonio de alguna manera le viene pasando en sus años, que al principio fueron maravillosos y que ahora con el paso del tiempo hay como un desgaste, y después la aparición de este hombre tan particular es como que se arma un trío interesante. Y además creo que lo que expone la obra básicamente es cómo muta ese vínculo y también lo que esconde este matrimonio. Y eso es algo que le suma, que es un atractivo. ¿Estás debutando el 27 de septiembre y hasta cuándo seguís? En principio seguiremos hasta fin de año y con la idea de poder reponer después el año que viene, ¿no? Porque estamos ya como muy en los finales de año, ¿viste cómo son estas cosas? Ya para las fiestas un poco todo se termina y bueno, la idea sería retomarlo antes posible. Principios de año seguro. Qué bueno eso, qué bueno, porque siempre patio de actores y ahora vamos a hacer todos los chivos como corresponde. No solamente está apostando al teatro, sino que ofrece una cartelera muy interesante. Por lo pronto ustedes a partir del 27 de septiembre, todos los sábados a las 9:30 de la noche, tienen la obligación de acercarse y disfrutar del ojo público. Esta apuesta realizada por la talentosa y directora que tenemos telefónicamente, Clara Pizarro, y protagonizada, como recién mencionaba, por Ariel Mele, Jorge Sánchez Mom y Milagro Almeida. Pero además, en Patio de Actores hay toda una cartelera que ahora te pido, Clara, que aproveches el aire de radio para promocionar. Mira, antes de nosotros está El Oído Privado, que es también la obra de Peter Schaffer, después seguimos nosotros con la nuestra, los domingos a las 8 está El Fantasma de Luis Cano, dirigido por Laura Yusen. Vamos a tener un grupo chileno que ya trabajó con nosotros a las 6 de la tarde los domingos también. No te puedo dar todavía los datos exactos. Y los viernes tenemos La Primera Vez de Alejandro Génez. Nada más y nada menos, cuánta movida. Para mayor información, gente, les sugiero que se comuniquen al 4772-9732 o bien por mail a patiodeactores@fivertel.com.ar, que le van a dar toda la información. Recuerden que está ubicado en Lerma 568. Esto es muy fácil llegar de Scalabrini, Ortiz y Córdoba. Son 2 cuadras más o menos, ¿verdad? ¿O me equivoqué? Es así. Tal cual, una sola sala muy agradable. Ahí vi una apuesta fantástica de una obra que hicieron con textos de Mónica Cabrera, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Era de Dios?
Sí, maravillosa, qué buena obra. Sí, el año pasado la hicimos con Laura, o sea, codirigimos, sí. Muy, muy, muy linda obra. Y algo muy importante, gente. Las entradas son súper accesibles, no vamos a decir cuánto, pero créanme que es un ticket, un valor que puede pagar cualquier persona. Hay descuentos para estudiantes y jubilados. ¿Algún otro chivo? ¿Clases de teatro? Laura da clases de teatro, o sea que llamás acá al teléfono y hay cursos de teatro. Al teléfono de Patio de Actores, el de 4772-9732. Acá hay cursos de actuación y dirección. Y bueno, por ahora eso. ¿Y si la gente quiere montar alguna obra, también pueden acercar proyectos? Obvio, sí, aceptamos espectáculos de afuera, sí. Lo más importante de las entrevistas, Clara, es promocionar. Después de un hola, ¿qué tal? Hay que promocionar. Quiero agradecerte por tu tiempo, Clara, y recuerden, para todos los que quieran disfrutar de las dos obras de Peter Shaffer, se acercan siempre poco antes de las 7 de la tarde o a las 7 para disfrutar. Primero, de recordarme la obra que ahora me olvidé, El Oído Privado es la primera obra, y después del Ojo Público. Y ya que están, empiezan a reservar para el resto de los espectáculos que hay y entran en contacto con toda la movida de Patio de Actores. Mayor información al 4772-9732 o vía email patiodeactores@fivertel.com.ar. Muchísimas gracias, Claro, y agradecemos a Silvina que siempre está coordinando las notas. Dale, gracias a vos, y bueno, también nos encuentran por Alternativa Teatral, cualquier cosa. Tal cual, y ahí siempre en Alternativa Teatral hay 2x1. Dale, sí. Muchísimas gracias. ¿Por dónde más? Club La Nación. Quedó claro, gente, Alternativa Teatral, Club La Nación 2x1. Las entradas son súper accesibles, El Ojo Público, todos los sábados a las 9:30 de la noche a partir del 27 de septiembre. No se pierdan la posibilidad de disfrutar de este autor, de estas puestas teatrales, y apoyen al teatro independiente, porque el único modo que tienen de subsistir y de perpetuarse en la cartelera porteña es que ustedes asistan y disfruten del teatro. Muchísimas gracias, Clara. Gracias.